Okay, ya. Entonces, hoy día, niño, comenzamos un nuevo contenido en ciencias naturales, porque hoy día en la mañanita hicimos la prueba de ciencias sociales del sonido, ya, o sea, de ciencias naturales del sonido, y hoy día comenzamos un nuevo contenido. Es un contenido que el año pasado, en segundo, lo vimos, pero así como una pincelada, que fueron las estaciones del año, que está relacionado con lo que vamos a ver en esta unidad. ¿Me pueden decir la página, niños? Para la página de la... ¿Cuál es? No, es la 44. 44, 45. No. Tía. Tía, ¿me escucha? Sí, te escucho. Tía, allá, y que de nuevo se me tapó el audio. Recién lo pude abrir de nuevo. Ay, yo... Tía, hola, tía. ¿Cómo se llama la nueva unidad que está en la página 44? A ver. ¿Cómo es el sistema? ¿En cuál libro? ¿Cómo es el sistema? Mi amor, estamos en ciencias naturales ahora. Según el horario que tenemos, estamos en ciencias naturales. Por lo tanto, estamos en el naranjo, el texto, dije texto, no dije cuadernillo. Y miren qué linda la imagen que nos muestra. Este es el volcán Licancubur de en la región de Antofagasta. Es un volcán, niños, que está inactivo. No como el Villarrica que tenemos, que siempre de repente sale un mito, ¿cierto? Es un volcán activo. Pero este volcán que está en el norte está inactivo. Pero miren, ¿qué se ve arriba del volcán en el cielo? ¿Qué vemos? Las estrellas. ¿Saben ustedes que en el norte de Chile tenemos generalmente así el cielo todos los días en las noches? Y es tan entretenido ver las estrellas en el norte, porque tú ves muchas. Aquí en el sur, cuando está despejado, se ven, pero se ven las estrellas que son más grandes, que por eso se ven, ¿cierto? Pero en el norte, el cielo se ve espectacular, niños, durante la noche, porque generalmente las noches están siempre despejadas. Y la unidad que vamos a comenzar se llama ¿Cómo es el sistema solar? Niños, cuando hablamos de sistema solar, ¿de qué nos estamos refiriendo? A ver, ¿quién me puede decir? De los planetas que giran alrededor del Sol. Ah. De los planetas que giran alrededor del Sol. Ya. Como por ejemplo Saturno, Júpiter. Ya. Súper. Perfecto. Sí. Muy buena la indicación. Pero hoy día nosotros no vamos a empezar desde el principio, sino que vamos a ir ahora a la página 62. Página 62. Porque hoy día vamos a ver algo. Aquí vamos a empezar. Luego vamos a ver lo demás, ¿ya? Y hoy día vamos a empezar. ¿Cómo se llama? A ver, Luquita Espailla. ¿Qué dice en la página 62 como título? ¿Cómo se mueve la Tierra? Lección 2. Muy bien. Esta unidad, niños, tiene 3 lecciones. Pero como objetivo priorizado principal tenemos que empezar como el objetivo que nos habla sobre el movimiento de nuestro planeta, que se llama Tierra, ¿cierto? Así se llama nuestro planeta. Movimiento de rotación. ¿Cierto?
Ya. Sí, y nosotros, ustedes ya lo hemos visto, de repente hemos conversado. Los movimientos de la Tierra, ¿cuántos movimientos de la Tierra tiene? Dos. El movimiento de rotación y el movimiento de traslación. Rotación y... traslación. El de traslación y el de rotación. ¡Excelente! Miren lo que vemos aquí. Vemos, wow, qué imagen más así como espectacular, ¿cierto? Es de Tailandia. Es como una lupa. Esa es Turquía, Estambul. Y Estambul, era justo, tiene tanto de Asia como tiene tanto de Europa. Turquía. Y miren, y vemos al otro extremo vemos Santiago de Chile. ¿Pero qué diferencia hay entre los dos, entre esas dos ciudades? Que uno está de noche, que está de noche, y que está en el día. Perfecto, que uno está de noche y el otro está en el día. Muy bien, y así como dice Agustín Béjar, está dividido, ¿cierto? Porque por la mitad. En un hemisferio estamos viendo que están de día y en el otro hemisferio estamos viendo que está de noche. Súper. De noche. De noche. Ahora, ¿cómo nosotros podríamos explicar esto, niños? Miren, aquí hay unas preguntas. Dice, ¿qué momento del día es en cada lugar? ¿Mañana, tarde o noche? Por ejemplo, en Santiago es noche y día es de día. Ya, muy bien. ¿Y cómo lo sabemos? Claro, lo estamos viendo en la foto, pero ¿cómo nos damos cuenta? En un oscuro y en otro. A ver, no te escuché eso, Luquita. De nuevo, ¿por qué sabemos? Porque una parte del planeta Tierra que aparece ahí está enfocándose con el sol y la otra está oscura. Perfecto, porque cuando la Tierra está rotando y está pasando por el sol, está de día. Y cuando ya va oscureciendo, o sea que ya va llegando la noche, es porque estamos al otro lado, ¿cierto? ¿Sí? ¡Excelente! ¡Muy bien! Mira, como ahora que acá está de día, pero en Turquía está de noche. Justamente, excelente. Ahora, ¿podrías decir en ambos lugares, niños? En China también está de noche. Sí, ahora niños. Mismo. Australia. Niños, la segunda pregunta dice, ¿podría ser de día en ambos lugares? No. Muy bien. Vamos a ver un videito, niños. Solamente que una estrella se caiga. Tío, ¿qué página es? Imposible, ya que... En el espacio no hay, ¿cómo que se llama? No hay. Tía, ¿qué página es? Estamos en la página 60 y... No hay dos soles en el mundo. Muy bien. En el espacio no hay dos. En nuestro sistema, ¿ya? Ahora yo voy a aclarar algo. Cuando nosotros hablamos del sistema solar, ¿ya? Cuando ustedes escuchan la palabra sistema solar, es donde nuestro planeta Tierra se encuentra. Porque ustedes saben que el universo es infinito, ¿cierto? No tiene fin. ¿Sí? ¿O tiene fin el universo? ¿No tiene fin? No, el universo es infinito. Es infinito, son como los números. Ahora, el universo tiene billones, trillones, ¿ya? De sistemas.
y nuestro sistema solar. ¿Y de galaxia? Sistema solar. Se llama Vía Láctea. ¿Ya? En cambio, al lado de nuestro sistema solar hay otro sistema que tiene otros planetas. Agustín Figueroa, siéntate bien. Y más allá hay más, y hay más, hay más. Entonces, cuando hablamos del sistema solar, estamos hablando de donde se encuentra nuestro planeta. ¿Ok? Porque en nuestro sistema, niños, no solo está el planeta Tierra. Tenemos, ustedes antes me nombraron Neptuno, me nombraron Saturno, Mercurio, ¿cierto? Está Júpiter. Esos planetas conforman el sistema solar. Vamos a ver un videito, ya lo encontré aquí, Marte. Guardadito. ¿Sí? Sí, también hay Marte. Yo ya sabía que nuestro sistema solar se llamaba Vía Láctea porque vi como un rap, así como un video de un rap que se llama el rap del universo, y entonces explica todo lo del universo. Ya, qué bueno. Ya, niños, vamos a ver. Yo ya sabía eso porque tengo un libro de... Sí, genial, se llama Polvo de Estrella. Ah, súper. Ya, vamos a ver el videíto y de ahí vamos a comentar. Así que los micrófonos apagaditos. ¿Sientes que el piso se mueve? ¿No? Porque la Tierra se mueve constantemente. Mientras en algunas partes del mundo es de día, en otras es de noche. Y cuando es verano en un lugar, puede ser invierno en otro. A ambos movimientos los llamamos rotación y traslación. ¡Sostente! ¡Vamos al aula! Los movimientos de la Tierra son dos, rotación y traslación. La Tierra se mueve, nuestro planeta, la Tierra, se mueve. Y su movimiento tiene gran influencia sobre nosotros. ¿Y qué significa rotación? Rotación es el movimiento que realiza la Tierra girando sobre sí misma. Este movimiento es el que determina la sucesión de los días y las noches. Para realizar este movimiento, la Tierra tarda todo un día. ¿Y traslación qué es? Traslación es el movimiento que realiza la Tierra alrededor del Sol. Para realizar este movimiento, la Tierra tarda un año. A medida que se traslada alrededor del Sol, la Tierra va cambiando su inclinación, y esto hace que el Sol caliente más el hemisferio norte una parte del año, y la otra parte calienta más el hemisferio sur. Este movimiento es el que determina las estaciones del año. Como el verano y el otoño, y el invierno y la primavera. Muy bien, niños. Las cuatro estaciones son distintas entre sí de acuerdo a si están más o menos expuestas al calor del Sol. ¡Ah! Por eso en el verano hace más calor, y en el invierno hace más frío, porque el Sol no nos calienta tanto. Nati, ¿quieres saber algo? Mi papá debió ir a Japón por trabajo. ¿A Japón? ¡Qué bueno, Matías! Sí, pero ayer yo lo quise llamar para contarle mi bicicleta nueva y no pude. Mi mamá dijo que era muy tarde para llamarlo a esa hora. Y me dijo, papá está durmiendo porque en Japón es de noche. Le dije que no podía ser. ¿Cómo iba a ser de noche allí mientras que aquí era de día? Entonces me explicó que cuando acá es de día, aquí en Japón está lleno de estrellas. Es simple. Japón está en Asia y nosotros estamos en el lado opuesto de la Tierra. Cuando tú pensaste que tu papá estaría trabajando porque era la tarde, en realidad para él era de madrugada. Ya entiendo por qué mi papá estaba durmiendo cuando yo quise llamar. A mí me encanta el día y sobre todo en primavera. A ver. Está súper clarito. ¿Cuántos movimientos tiene la Tierra? Ya lo dijimos. El de traslación y el de rotación, ¿cierto? Vamos a... Voy a abrir aquí. Tenemos. Sí, hay eco en su lugar. Vamos a... Aquí tenemos el Sol. ¿Sí? El Sol. Parece un huevo. Y tenemos... Líneas imaginarias, niños, alrededor del Sol. Y dentro de esas líneas se llaman órbitas, ¿ya?
Aquí esto quedó súper así como bien, pero son súper derechitas, ¿ya? Y nosotros estamos como por aquí. El planeta está más o menos aquí, y así sucesivamente, porque tiene hartas líneas imaginarias, que son las líneas, son las órbitas de los planetas que existen en nuestro sistema solar. Entonces, el planeta va girando, girando alrededor del Sol por esta órbita. Ahora, ¿cómo se llama ese movimiento que es alrededor del Sol? Traslación. Pero el movimiento que tiene ahora el planeta, aquí está el... Uy, a ver, de nuevo, el círculo me salió más o menos. Ya. Ya. Este es el planeta, ¿cierto? Tiene un eje imaginario porque ahí va a girar. Y a medida que va girando alrededor del Sol, también está girando en su propio eje. Y ese movimiento, que el que gira en su propio eje, ¿cómo se llama? Rotación. Rotación. Perfecto. Vamos a buscar el cuadernito. Cuadernito de ciencias naturales. Y vamos a escribir la fecha de hoy día. La vamos a colocar así. 10 del 8. Eso quiere decir agosto. 10 del 8 del 21. Vamos a ir aprendiendo así para cortar el tiempo. ¿Sí? Y vamos a colocar aquí, como título, movimientos de la Tierra. ¿Por qué escribí, niños, Tierra con mayúscula? ¿Por qué lo habré escrito? Porque es un nombre propio. Porque es un nombre de un lugar. ¿Ya? Es de un lugar. La Tierra es algo, es un lugar. Es un lugar dentro de todo el universo. ¿Ya? Y vamos a colocar al margen también. Vamos a colocar acá. Rotación. Recuerden que ustedes lo traspasan a letra cursiva. Rotación es el movimiento que tiene la Tierra en su mismo eje. ¿Ya? Y el de traslación, ahí tenemos otro. Vamos a subrayar igual rotación porque es importante para que no se nos olvide. Traslación, con tilde, traslación. Entonces vamos a colocar ahí. Es el movimiento que tiene la Tierra, Tierra con mayúscula. Si no se acuerdan cómo se hace en cursiva, me preguntan la T. Es el movimiento que tiene la Tierra alrededor del Sol. ¿Sí? Ya. Eso es importante que lo tengan escrito en su cuadernito.
Y Elvira, ¿cómo se escribe la R mayúscula? ¿La cuál, mi amor? ¿Cuál? ¿La R? ¿La R? La R. ¿Así? Sí. La R y la T. Y la S. Y la M. Se me fue el labio. Y la M de movimiento, porque algunos me hacen mal la M mayúscula. Me hacen así una M. Miren, hacen eso y después la escriben aquí. Eso no es una, esto no es una M mayúscula. Yeah. ¿Sí? ¿Sí? Dime, mi amor. La letra M y la letra A. Ahí, la letra M mayúscula y la letra minúscula. Alrededor. 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 ¿Está bien? Es con dos R. No. ¿O sí? A ver, veamos. Sí. No, es con una sola nomás. Sí, es con una sola. Chuta. Ya. Ya, ¿listo? Los demás terminaron igual. Voy a borrar esas letras mayúsculas. No, no, no. No, pero las mayúsculas. Las mayúsculas esta. La M. ¿Esta la borro o no? ¿Ahí? Sí. Ya, okidoki. Ay, pero no puedo salir de aquí. Ya. Listo, tía. Sí, ya. ¿Los demás terminaron? Mi Monse. Vamos, Agustín Figueroa, rapidito. Voy a mandar un pantallazo mejor, ¿ya? ¿Dónde está tercera? Para poder seguir, porque si no... Escribir. En el cuaderno de naturaleza. Ya. Ya lo mandé al WhatsApp. ¿Sí? Entonces, vamos a ir al texto. Vamos a ir al texto a explorarlo, explorar esta parte. Vamos a ir a la página 63, porque ya la 62 la vimos, y nos dice, ¿el sol siempre está en el mismo lugar? ¡Ah! Bueno, aquí lo vamos a hacer bien rapidito, porque, no, bueno, afortunadamente... El sol no está en el mismo lugar. No, siempre está en el mismo lugar, ¿cierto? Espera. Pero, a ver... Piensen bien, ¿quién se mueve, el sol o la tierra? La tierra. La tierra. El sol siempre va a estar en su lugar, en el centro del sistema solar, de nuestro sistema solar. Ah, tía, yo entendía que si todo el día iba a estar. Entonces. Que si todo el día iba a estar ahí, siempre. Ya, entonces. Sí, mi amor, pero es que la pregunta fue otra.
Entonces, miren, aquí la niña estuvo registrando. A las 11, miren la sombra del arbolito. A las 11, el sol, ¿dónde estará? Aquí nosotros tenemos que mañana va a estar bonito el día, niños. En, por lo menos en Loncoche, igual yo creo que allá en San Carlos también va a estar bonito. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Mañana a las 11 de la tarde, o sea, de la mañana, ustedes se van a dar cuenta dónde está el sol y lo van a dibujar en esta parte. Si está aquí, o si está aquí, ¿ya? O si está aquí. Después a las 2, cuando entremos a clases, ya, entremos a clase mañana de matemática. Antes de entrar a las clases de matemática, ustedes van a salir afuera y se van a fijar dónde está el sol. Si está aquí arriba, si está aquí al lado, o si está al otro lado. ¿Sí? Yo creo que todos tenemos un arbolito fuera de la casa. ¿Sí? O en el patio. Todos tenemos un arbolito. Ya yo no tengo un árbol porque el que tenía antes se murió. Tú tienes afuera, tienes un arbusto, que es lo mismo. Y afuera de tu reja, Agustín Béjar, tienes un árbol. El Jeremías, afuera de tu casa también tienes un árbol. Por lo tanto, tú puedes salir afuera, ahí a tu jardín y mirar. ¿Sí? Así que no me vengan a decir que no tiene árbol. Yo no tengo árbol. El Agustín Urrea tiene un arbolito cerca, pero en tu patio sí, ahí tienes un árbol. En la casa al frente sí, al río. Ya, perfecto. Solamente tienes que observar a estas tres. En estas tres horas el mismo arbolito, pero tienes que fijarte. ¿A qué lugar del árbol está el sol? Niños, ¿saben qué? Ya. Ahora, ¿qué es lo que tienen que hacer a esas tres horas? A las 11, a las 2 y después a las 5. Fijar un lugar donde viven ustedes. Por ejemplo, la Monse puede fijarse afuera de su casa, está el jardín infantil, ¿cierto? Donde trabaja la mamita de Zahir, donde trabaja también la mamita de Agustín Figueroa. Entonces tú, Monse, te fijas, pero el jardín no se va a mover, ¿cierto? A ver, pero vamos a escuchar atentos para que sepan lo que tienen que hacer. Ustedes en un árbol, ya pues Monse, pueden fijarse en un árbol, pueden fijarse en una casa, pero tienen que fijarse dónde está el sol. Ese va a ser la referencia. ¿Entendiste, Agustín Urrea? ¿Entendió el Richard? ¿Sí? Perfecto. ¿Entendió el Zahir? Ya. ¿Quién no entendió lo que tienen que hacer en esa parte? Solo tienen que dibujar dónde está el sol en el punto de referencia. Aquí puede haber, niños, puede haber una casa. Si no tienen un árbol cerca, puede tener una casa. O puede haber un tronco. ¿Ya? Pero aquí lo que interesa es que ustedes observen en qué lugar está a esa hora el sol. ¿Sí? Entonces, si a las 11 está aquí, dibujan el sol chiquitito, lo dibujan ahí. Uy, chiquitito. Lo dibujan en este lado. Si a las 14 está aquí, arriba, justo arriba del objeto que ustedes están observando, lo dibujan ahí. Y si a las 5, cuando estemos en clase, yo les voy a, mañana a las 5, les voy a decir ya, salgan a observar su punto de referencia para que hagan la tarea de ciencias naturales. Y si el sol está aquí, lo dibujan ahí.
¿Entienden lo que tienen que hacer ahora? ¿Sí? Sí, sí, tía. Vamos a seguir entonces en el libro. Sí. Vamos a seguir. Vamos más abajito. Eso no lo vamos a hacer. Solo vamos a hacer solamente eso. Esto no lo podemos hacer, niños, porque no tenemos una esfera grandota. Pero lo podemos hacer la otra semana. ¿Ya? Y para eso tendríamos que tener estos materiales. Yo no tengo, por eso no les mandé, yo tengo puras esferitas chiquititas nomás, que nos sirven para esto. ¿Ya? Para que se note bien. Pero nos vamos a ir a la página 65. Ay, 66. Aquí está. Esto quiero que vean. Página 66. ¿Dónde sale nuestro planeta? Niños, ¿y nuestro planeta, el eje imaginario, está derecho o está así medio inclinado? ¿Cómo está, Sofita? Está inclinado. Está inclinado. Miren, aquí inclinado. Voy a bajar un poquito, voy a achicar un poquito la imagen para que se vea bien todo el dibujito. Miren, aquí tenemos el sol. Esa luz amarilla que vemos ahí es el sol. Es el sol. Y esas flechitas blancas nos dicen que son los rayos solares. ¿Ya? Esos son los rayos solares. Entonces, como nuestro planeta, miren, aquí está el eje imaginario que supuestamente está girando en nuestro eje por dentro, ahí está el eje. Y va girando. ¿Y cómo se llama ese movimiento que gira en su propio eje? ¿Cómo se llama? Rotación. Rotación. Excelente. Y este eje imaginario, nuestro planeta no está derecho, está inclinado, como, pero tampoco así botado. Está más o menos así, ¿ya? En la cual va girando, y a la vez que va girando, se va moviendo a medida que va alrededor de la órbita del Sol. ¿Sí? Richard, ¿me puedes leer lo que dice aquí arribita del dibujo? Tú lo tienes ahí más grande en tu libro. Yeah. ¿Los demás pueden desactivar el sonido, Agustín Urrea? ¿El eje? Ya, Richard. Lee. El eje... El eje de rotación de la Tierra está inclinado. ¿Eso? Por esto, los rayos solares se encuentran de manera diferente. No se encuentran, se concentran. Ah, ya. De manera diferente. De manera diferente. En los distintos sectores del planeta. Observa la imagen y luego responde en tu cuaderno. Ya, mire. Tu cuaderno. Muy bien. Si aquí estuviera Chile, porque aquí, ¿qué continente se está viendo ahí directo en el sol? ¿Qué continente es ese, Agustín Bejar? Europa. Ya, Europa, y abajito, ¿cuál es el continente que está abajo de Europa? Asia. América. Ya, Asia, América. Abajo. Ese que está ahí. África, ¿cierto? África. Miren, ¿cómo llega este rayo que está aquí? En Chile está de noche. Está prácticamente, llega directo. Recto. Y
a toda esta parte recto. Todos los otros llegan rectos, pero miren, cuando están aquí, este aquí, ¿qué tenemos aquí arriba? Y acá abajo. A ver, ¿quién me puede responder? ¿Qué tenemos aquí arriba en el norte? El norte y el sur. Ya, pero el norte está acá arriba. ¿Qué tenemos arriba? El norte y el sur. ¿Qué tenemos en el norte? El eje. Tenemos el polo. Polo norte. Muy bien. Y abajo tenemos el polo sur, que se llama. ¿Cómo se llama el polo sur? Es un continente. Antártica. Antártica. Miren, fíjense en este rayo que va derechito aquí abajo para la Antártida. Miren, ¿le llega los rayos solares a la Antártida? No. Esto hace frío, porque llegan muy pocos rayos solares. Porque a medida que va girando la Tierra, no se va enderezando, sino que como está siempre inclinada la Tierra, los rayos en los polos, nunca van a llegar así directo como en el medio. Por ejemplo, aquí, acá, ¿cierto? Si tuviésemos en nuestro continente acá, por eso cuando vamos a Punta Arena, la Monse conoce bien Punta Arena. Cuando estamos en el día, en Punta Arena no tenemos día, ¿cierto? O sea, tenemos día, pero la noche es más larga. ¿Sí o no, Monse? ¿Tenemos poco día? ¿Pocas horas de día? Sí, así es. Entonces, niños, los rayos solares siempre en los polos no van a llegar directos. Va a llegar muy pocos rayos solares. Van a llegar. Al llegar poco, la temperatura no va a ser como, por ejemplo, la temperatura que tenemos aquí en Loncoche o como tiene Luquitas Payán en San Carlos. Es diferente. Lo mismo que la temperatura que tenemos aquí en Loncoche es diferente a la temperatura que tiene Luquitas Payán en San Carlos. ¿Sí? Porque los rayos del sol, a medida que está inclinada la Tierra, no va a ser la misma intensidad, no va a llegar a la Tierra de la misma forma que en otros lugares. Agustín Urrea, deja de jugar con esa tijera y concéntrate, mi amor. Dime, Agustín, deja. Imagina que uno de nuestros compañeros en tercero vaya al contrario de nosotros, ¿y cómo daría clase? ¿Él se tendría que levantar de noche para hacer su clase o usted se tendría que levantar? Así es. Porque nosotros, si por ejemplo, si yo voy, no sé, hago un viaje, a ver, pongamos, cuando viajé a Colombia hace 3 años atrás, en Colombia está en el límite, está en la línea del Ecuador. Y allá, niños, se oscurece a las 5 de la tarde. Pero sale el sol prácticamente a las 4:30 de la mañana. O sea, hay luz desde las 4:30 hasta las 5 de la tarde. Porque los rayos del sol, y allá sí que hace calor, están directos. Llegan directo los rayos del sol. Y la diferencia que tenemos con Colombia en estos momentos son 2 o 3 horas, parece. Pero si yo voy al otro lado, más al norte, va a cambiar las horas y van a cambiar la temperatura. Pero si yo voy al otro lado, pero al otro lado, no arriba, sino que estoy en el hemisferio sur, ¿cierto? En Chile, pero yo voy a ir a Oceanía.
¿cierto? O voy a ir a Asia, que está para el otro lado. En el otro lado va a ser de noche y aquí yo voy a ser de día. O al revés, si yo estoy de día, al otro lado va a ser de noche. ¿Sí? Interesante, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Y ustedes se habían preguntado ustedes cómo se producía eso? Yo cuando tenía la edad de ustedes, yo no sabía que si el planeta va alrededor del Sol y va girando en su propio eje, yo también lo aprendí a su edad, ahí va cambiando el día y van cambiando las estaciones. Por eso las estaciones, ¿con qué movimiento de la Tierra está relacionado? ¿Con el de rotación o con el de traslación? Las estaciones, verano, otoño. Rotación. Traslación. Muy rotación. Bien, Richard. Traslación. Pensemos, rotación gira en su propio eje, o sea, gira en 24 horas nuestro planeta. Pero el de traslación, ¿cuánto dura? Porque alrededor del Sol. Un año. Durante el año. Cuando termine de girar todo el Sol, ya vamos a tener un año más. Así es, muy bien. Niños, estamos en la hora, así que ¿les gustó lo que vamos a ver en esta unidad? Entretenida, ¿cierto? Sí. Ya la próxima semana, la próxima semana, nuestro horario va a cambiar, vamos a tener más ciencias naturales, vamos a tener más ciencias sociales, ya, con nuestra, pero con la diferencia que yo voy a tener presentes aquí, los voy a tener en vivo y en directo a 13 de ustedes, ya, a 13 de ustedes, así que, súper. Entonces, ¿recuerdo cuántos movimientos tiene la Tierra? Dos. Rotación y traslación. A ver, Jere, ¿cómo se llama el movimiento que gira el planeta en su propio eje? ¿Cómo se llama ese movimiento? Que gira en su propio eje, que va dando vuelta y dura un día, 24 horas. Rotación. Ya. Dairita. Daira. ¿Cómo se llama el movimiento que va a girar alrededor del Sol y que dura un año? Traslación. Traslación. Muy bien. Excelente.